A este Huesca en Fiestas Climetel, el último programa de esta semana. Ya saben que volveremos el lunes 26, como siempre, a su televisión de confianza, Alto Aragón Televisión. Hoy, en este espacio, vamos a hacer turrón. ¿Con quién? Con Roberto de Dulcisa. Yo me voy siempre a Dulcisa a hacer los mejores turrones. Estoy muy nervioso, a ver de qué haremos el turrón. Y también nos acompañará Luis Felipe, alcalde de Huesca, con su mensaje navideño para que todos ustedes vean y hablemos un poquito con él de cómo ha ido este año, este 2022, año marcado por DIFAS, entre otras cosas, por la guerra de Ucrania. En fin, de todo esto hablaremos con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, que nos acompañará en este Huesca en Fiestas. Así que arranca Huesca en Fiestas, Climetel, edición Navidad. Pues en Huesca en Fiestas, edición Navidad, con nuestro patrocinador de Climetel, vamos a hacer, como no podía ser de otra forma, algo muy significativo en estas fechas, que es el turrón. Un turrón de los buenos, de estos que se ponen en la mesa, de estos que se alarga la sobremesa. Y yo, como siempre, vengo a mi turronero de confianza, que es Dulcisa, y tenemos aquí a Roberto, uno de los dueños de Dulcisa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues ya hicimos pan de San Lorenzo, salió muy bueno, ahora toca otro de los ingredientes. Turrón, es la fecha. El turrón, que es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Pues vamos a hacer un turrón de guirlache. Turrón de guirlache, que es simple, es azúcar, almendras, un poquitín de miel y un poco de glucosa. Miel y glucosa para darle un poco de elasticidad, para que pues sea más. Nosotros vamos siguiendo los ingredientes. Entonces procedemos. Pues ponemos el cazo. Echamos el azúcar y le damos calor para que se vaya disolviendo. Le añadimos un poco de miel. Qué buena es la miel. Y además de la zona. Qué guay. Un poco de miel y un poco de glucosa, todo para darle un poco más de plasticidad para que, vale, que quede más, quede más, un poquitín más elástico. Y ahora ya simple será darle calor, ir dándole despacio para que se disuelva el... O sea, el azúcar se disuelve completamente, el ¿no? azúcar se queda como un caramelo con el que se hacemos para hacer un flan. El caramelo que se echa en la base del flan, pues prácticamente lo mismo. Se va disolviendo, esto se queda un rato, se hace poco a poco, y cuando esté disuelto le incorporaremos las almendras. Una proporción más o menos de una parte de azúcar y una parte de almendra. Más o menos. Oye, ¿cuántos turrones podéis hacer aquí en este obrador, ahora en estas fechas? Bueno, depende mucho los kilos. Cada año va un poquitín a lo mejor a la baja y todo esto, pero se hacen muchos kilos y se hacen muchas variedades. ¿Este año sacáis algo nuevo, alguna novedad? Bueno, cada año se saca alguna cosa nueva, pero más o menos vamos siempre a lo mismo. El mazapán con, pues unos son con naranja, otros son con frutos secos. Se hace de chocolate y almendras, que también gusta mucho. Se hace de nueces. Pues generalmente son los tradicionales, aunque cada vez se ven más por ahí por el mercado, pues variedades nuevas. ¿El turrón por excelencia? Para mí, por lo menos, el de yema tostada. Mazapán y yema tostada. Ese me encanta. Yo siempre he dicho que el de yema tostada de Dulcisa tiene un sabor especial. Ese es muy bueno. El de yema tostada, y te diría también el de Gijona. El turrón tipo Gijona, que hacemos también aquí, también tiene un sabor muy especial. Para mí son los mejores. El de trufa, a mí me encanta mucho también. El trufa es muy típico. Bueno. El de chocolate con almendras. Hay muchos que son muy típicos. Oye, aparte de esto que hacemos hoy, turrón, en Dulcisa también es tradicional, cuando haces estas celebraciones familiares, encargar los famosos saladitos, los brazos de gitano, los brazos... Sí, quizás antes no se hacía tanto salado en los obradores, pero ahora se hace mucho, mucho de salado, pues desde el tronco que de gambas... Que no solamente es el dulce típico. O sea, no, ahora se varía mucho, desde el tronco de gambas, tronco de salmón, tortillas hacemos muchísimas, el hojaldre con calabacín, padritos salados, se hace mucho surtido también de salado, cada vez más. Bueno, pues una manera de dar comodidad en casa a las mujeres.
Bueno, a la mujer y a los hombres, vaya, ahora aquí, todos cocinan, ¿no? Aquí bueno, hay auténticos cracks y auténticas cracks con la cocina, ¿eh? O sea, se ve virguerías estos días. Pero bueno, esto siempre ayuda, ¿no? A llegar ahí... Bueno, pero estos días a lo mejor apetece más estar con la familia, estar sentados en la mesa, estar un poco todos juntos y tener un poco más de tiempo libre. Pues de alguna manera, si con esto le solucionas un poco el entremés o el primer plato, bueno, pues ya... Pues ya está bien. Lo demás viene más... Oye, esto, aquí ahora me imagino que estáis en plena campaña, pero llega fin de año y empezáis, que también, me parece que me ha dicho Paco que me engañará para hacer roscón, es luego ya lo siguiente, ¿no? Sí, pues ahora estos días vas corriendo con todo lo que nombramos, con todos los turrones, con todo el salado, y ya a partir del día 1 se empieza lo fuerte de los roscones. Empezamos ya con los roscones, que... Ahora cada vez se va haciendo ya un poquitín antes porque hay muchos distribuidores que ya venden antes, que las tiendas cada vez... Es que eso que te decía antes. Ahora yo creo que ya tienes en septiembre tienes turrones en muchos sitios. Exactamente, pues cada vez la gente te demanda más cosas fuera de fecha. Pero yo creo que eso pierde el encanto, ¿no? Bueno, pues yo, en mi opinión, antes apetecía más llegar los días el día de Reyes, comerte un roscón, llegar el día de Navidad y comerte un turrón. Sin embargo, ahora ya cuando llegan esas fechas ya casi estás un poco saturado de comer ya, de todo, ¿no? Ya he comido roscones para... A nadie te faltan unas gambas en casa, nadie te falta, no sé. Recuerdas de crío que a lo mejor traían unas gambas a casa y las comías con devoción, porque solo no las veías ya más en todo el año. Oye, sin embargo, ahora... ¿Cuántos años llevas aquí en Dulcisa? Pues yo empezamos aquí con Paco y otro socio más, que éramos entonces... Hace... Pues 32 años, 33 más o menos. Bien, hacer ya. 32, 33 años. No vamos a desvelar la edad, que queda muy feo, ¿eh? Bueno, pues empecemos con 20 muy pocos, recién venidos de la mili prácticamente, ya estamos en 50 y muchos. O sea. Oye, que... ¿y la forma de hacer ha cambiado? ¿La forma de hacer los turrones, la forma de hacer roscones? No, aquí es artesano, no ha cambiado, te ayudas a lo mejor de alguna máquina más, una máquina pues para cortar los pasteles, alguna máquina para escudillarlos, te apoyas en alguna máquina de esas, pero sigue siendo totalmente artesano. De hecho, esto ya lo ves que sigue siendo manual. Bueno, yo siempre recuerdo de crío de venir aquí a Dulcisa y decir, pues, oye, vamos a hacer, pues, encargabas una tarta, oye, ¿qué dibujo quieres? ¿Qué? Y aquí hacíais maravillas. Yo siempre he dicho que aparte de pasteleros y artesanos, como gente que se dedica al mundo del dibujo y tal, que es una pasada, ¿eh? Bueno, ahora quizás un dibujo no se hace tanto ya, antes se hacía y había gente que manejaba muy bien los cornet para dibujar, lo que pasa es que ahora cada vez se tiende más a poner obleas. La oblea hecha en la impresora, mandan la foto, lo que es la informática, mandan la foto, la desarrollas, la haces como tú quieres y la imprimes en una oblea como las que dan en misa, la hostia, digamos. Y ahí sobre eso se imprime la foto. Entonces cada vez más eso por rapidez, por precio, un poco por todo, ¿no? Oye, lo que sí que es para mí una obra de arquitectura es las monas de Pascua. Cuando toqué ese momento de las monas, qué pasada, ¿eh? Hacéis. Pues también es una época bonita y hay gente que la trabaja muy bien. Yo personalmente no la suelo trabajar mucho chocolate, pero Paco la trabaja. Lo que pasa es que ahora cada vez tienes más preparado ya, más elaboraciones que vienen ya hechas para llegar y terminar. Y quizás aquí no hay tanta tradición como puede ser en Cataluña. Porque claro, según qué precio pones aquí una mona, pues no la venderías como, oye, como tú, tal, porque sale cara. ¿Tú tienes, Roberto, tus rarezas a la hora de...? O sea, ¿eres de los que te gusta siempre repasar el último acabado de cada pastel, de cada...? Bueno, pues de alguna manera, si te quieres vender bien, tienes que dar una buena terminación, tienes que estar todos los días pendiente. A mí me decía Paco en San Lorenzo, dice, no, a mí me gusta repasar cada pan, que salga perfecto. Que... Sí, ir viendo, pues para ti es un pan más, o un turrón más, o una tarta más, pero sin embargo para el cliente pues es su tarta, es su turrón, es su mona de Pascua. Entonces... Oye, los turrones, este es pequeño, pero yo he visto que hacéis, o sea, no te exagero, igual que esta cocina, sí, así largos, ¿no? Salen unos marcos pues de hasta 30 kilos. Aquí los lleven en mitad. Luego se lo cortas y se envasa. Esos generalmente se ponen para poner escaparate, para que la gente lo vea, y luego ya se cortan. Luego muchos lo llevan también aquí, pues ya dividido, envasado, etiquetado. El grande se hace generalmente más para verlo en exposición, para que la gente lo vea.
Ya estamos bueno, viendo ves, que esto vamos, va cogiendo ya forma, ¿eh? Vamos disolviéndole el azúcar. Hay que hacerla, pues hay que, no se puede hacer muy deprisa ni precipitarlo, porque si no se llegaría un momento que se harían muchos grumos. Entonces, al hacerlo poco a poco es como se va disolviendo. Oye, voy a hacer una pregunta, igual es un poco mala, ¿eh? Pero yo la voy a hacer, el del desconocimiento. ¿Se ha subido mucho este año lo que es, igual que todos hemos... Bueno, pues es materias primas y todo, ¿se ha subido igual mucho? Que en la cesta de la compra de casa, pues ha subido todo mucho. Sabemos lo que valía la leche hace unos meses, en 62 céntimos era hasta más de euro, pues el azúcar ha subido igual, la nata, el cartonaje, pero además lo que es la luz, lo que es el gas, lo que es... el aceite de oliva, o sea, es que es todo lo que ha subido todo, muchísimo. Entonces, claro, es muy difícil elaborar presupuestos porque no sabes cómo va a subir de aquí, cómo va a reaccionar de aquí a... Y el producto hay que hacerlo igualmente. A un mes, el producto hay que hacerlo, no puede repercutir todo lo que deberías porque, bueno, pues entendemos que no se puede, pero bueno, pues vas asumiendo una parte tú, otra parte del cliente y ahí se va haciendo. Bueno, dejaremos que acaba de disolver un poquitín. Y ahora en la mesa ya la tenemos con aceite. Uh-huh. Vamos a echar una capa de una lámina de aceite para que no se nos pegue. Y ahora echamos azúcar también por la misma razón, para que no se os pegue y nos deje estirar luego el guirlache propiamente. Oye, una pregunta, yo desde el desconocimiento. Yo es que ahora me paso desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no lo llevo tan bien como me gustaría, al lado del celiaquismo. Yo, por ejemplo, no puedo comer cosas con gluten. ¿Los turrones? Sí, ahora la mayoría... Aquí tenemos mucha variedad de productos para celíacos. Esto es importante decirlo porque muchos, hay mucha gente. Muchos incluso ya lo eran antes de que saliera todo esto, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, no lleva nada de harina. Los turrones, la mayoría, tampoco llevan nada de harina. Se ha cambiado algunas cosas, pues antes polvoreabas la mesa con harina o las polvoreas con azúcar. Pero tenemos mucha variedad. A lo mejor otras alergias son más problemáticas, ¿no? Pues, no sé, la fructosa, es que ves, la lactosa... Ves esas tartas veloces y dices, uff, ¿podré, no podré? Hay algunos que son más complicados, pero bueno, este se puede hacer bastante bien. Pues, bueno, ves, aquí ya teníamos el azúcar prácticamente disuelto. Y ahora ya vamos a proceder a echar la almendra. Madre mía, qué cantidad de almendra. Bueno, incluso yo normalmente lo suelo hacer en un cazo más grande, pero bueno. Ahora le damos ahí... Se mezcla bien. Esto es muy típico también en los pueblos, a mar de casa lo suelen hacer mucho, el turrón de guirlache. Pues, todos los pueblos tienen almendra, tienen... Bueno, pues ya lo tendríamos mezclado. Yo le decía a Paco en San Lorenzo que yo no podría trabajar aquí, ¿eh? Porque me comería todo. Bueno, sí, yo soy mi laminero igual, ¿eh? Yo soy muy, muy laminero. Si trabajara aquí sería mi ruina como persona. Bueno, ¿ves? La tenemos aquí ya. Ahora lo aprieto. Ahora bien. Es para un poco para darle forma y luego proceder a cortarlo. Lo untamos con aceite por la misma... razón, aceite de oliva, porque si ponemos girasol, aceite de girasol, porque si ponemos oliva, sabrá muy fuerte. No, se rancia con el tiempo. Ah, sí. Cuando lleva un tiempo, se nos puede. Yo pensaba que era por el sabor, ¿eh? No, simplemente, más que nada, no, el sabor aquí tampoco se notaría, lleva mucho azúcar, no se notaría a lo mejor demasiado, pero. Alguna vez nos ha pasado de emplear aceite de oliva y ranciársenos. Hay que tener fuerza ahí, ¿eh? Bueno, sí, es tener fuerza. Es un poco de maña, un poco de costumbre ya. Esto no pasa que, por ejemplo, hoy estoy haciendo una cantidad más pequeña de la que hago habitualmente y no lo tengo cogido a la medida. Hay que procurar dejarlo para que luego te venga la medida del rodillo que vas a emplear para cortar. ¿Qué veréis ahora? Entonces, aquí ya tendríamos estirado. Ahora echaríamos un poco, que es también típico, algunos sitios no lo echan, otros sitios sí. Estos son anisetes. ¿Y eso qué es exactamente como...? Sí, unas bolitas de anís.
Las típicas bolitas de anís. Se echa un poco, pues bueno, para dar un poco de sabor. Gente, hay algunos sitios que le hacen que no le echan el anís. Vale, así ya tendríamos estirado. Cada uno ya le da el grosor que quiere, le da la forma que quiere. Y lo que te decía, generalmente procuras hacerlo a la medida cuando tienes ya cogida la cantidad. Lo que pasa es que hoy hago menos cantidad. Y ahora se trata de marcarlo. Ahí lo rascas todo. Lo acabo de marcar la medida de las barritas porque, bueno, cortarlo ya está abajo, por lo menos no tengo fuerza para cortarlo ni se queda bien. Damos un sentido así, cada uno tiene sus medidas, hay quien lo hace en tabletas, hay quien lo hace... Ah, mira, esa es la medida de la tableta, claro. Si lo hiciéramos solamente en tabletas, pues lo haríamos así. Y, sin embargo, aquí lo vamos a hacer en barritas. Va. Esto a estas horas del mediodía habrá alguno... ¿Qué te apetecería, verdad? Habrá alguno que cuando acabe de comer dirá, y yo aquí sin turrón aún. Ahora se deja un poco, se enfríe un poco y ya cuando ya lo tenemos frío a temperatura. Que bien huele anís, ¿eh? Se nota el anís ya, se nota el sabor del... Hay sitios, te digo, que yo lo he visto sin anís, otros sitios lo hacen con anís, cada uno, un toque, ¿no? Cada uno, y luego ya lo corto. Digo que es laborioso, vas cortando para separarlo. ¿Y esto hay que dejarlo reposar o...? No, ahora ya es simplemente que se enfríe. O sea, ya se podría servir en el esto plato. Esto ahora para... ya es las barritas de Gerlach. O sea, ya están listas para comer. Lógicamente ahora si vas a comerlo, se te pegaría el oriente porque está todavía caliente, pero cuando se enfría un poco, es esto, el Gerlach. No es... ¿Y ya está? No tiene otra cosa. Se enfría y a partir de ahí a encajar, y que eso lleva en caja grande, y que eso lleva en caja pequeña. O sea, estrocearlo todo, dejar que se enfríe. Mientras este se va enfriando, vas preparándote otro. Y eso es simplemente el glache. Oye, Paco me tuvo aquí casi 3 semanas para hacer ahí... Paco está mal hecho la tele. ¿Cómo le gustaba, eh? Madre mía. Y tiene qué más bien. Palabra. Oye, pues... Pues eso es, Roberto, el glache, no hay más. Luego lo que va a hacer todos esos recortes, pues en el siguiente... En la siguiente tanda que hicieras, pues echarías todos esos recortes, lo disolverías y lo volverías a reutilizar. Pequeño dato importante, estamos a las puertas ya de la Nochebuena y del día de Navidad. Todo el mundo que quiera aún tiene posibilidad, pero hay que correr. Sí, bueno, cada vez queda menos, pero siempre queda alguna cosa. A lo mejor no queda todo el surtido, pero alguna cosa siempre suele quedar. De trufa. Si no hay de yema, habrá de trufa, y si no habrá de coco, si no habrá de otra cosa. Pero siempre hay una cosa u otra, siempre queda. Pues Roberto... Pues eso es. Un placer. Vale. Gracias por habernos enseñado un poquito más aquí en este gran obrador de Dulcisa a hacer el turrón. Y bueno. Gracias a vosotros por venir. Que no falten las quesas. Es la idea. Pues oye, muchísimas gracias. A vosotros, pues. Queridos espectadores de Alto Aragón Televisión, seguimos en Huesca en Fiestas. Nosotros vamos ahora a degustar este turrón. Y señores, apuren que en Dulcisa les queda. Queda un poco, pero no lo dejen a última hora. Luego no digan que no se lo hemos hecho. Compren los mejores turrones aquí en Dulcisa. Fíjense. Seguimos en Huesca en Fiestas Climetel. Pues en este Huesca en Fiestas también llega el momento para que el alcalde de la ciudad de Huesca, Luis Felipe, haga y se dirija a todos ustedes a través de esta pequeña entrevista que grabamos desde este despacho en la Casa Consistorial, el despacho de alcaldía. Luis Felipe, alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Ha pasado un año. Un año desde prácticamente mañana es Nochebuena. Ha pasado un año... ¿Es el año de la recuperación o ha sido o ha intentado ser el año de salir adelante un poco, pese a todo, y no ha sido fácil? Bueno, hemos recuperado cierta normalidad. De hecho, Huesca, este año 2022, ha sido el año donde las fiestas de San Lorenzo han tenido una importancia tremenda en participación. Afortunadamente no hubo un repunte del COVID después de las fiestas de San Lorenzo, que era lo que se podía también temer en cierta medida.
Por lo tanto, hubo un comportamiento masivo, pero muy responsable durante las fiestas. Unas fiestas que yo creo que quedaron en el recuerdo grato de muchas personas. Y luego Huesca acogió por primera vez en su historia el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, con una semana muy importante de presencia del ejército en la ciudad y sobre todo con la presencia de los reyes el día del desfile de las Fuerzas Armadas, que también marcará un hito histórico, porque es difícil que en el corto futuro pueda repetirse este evento, que va rotando por diferentes capitales de provincia y por lo tanto habría que esperar unos cuantos años para que vuelva a repetirse. Pues que estuvo a la altura de las circunstancias, yo creo que de manera excelente, dio una acogida muy importante a Su Majestad de los Reyes y mostró su cariño al ejército y fuimos referencia en todo el ámbito nacional. Y luego, lógicamente, dentro de lo que es la actividad del día a día de la ciudad, bueno, pues yo creo que la combinación y la cooperación entre las administraciones, en este caso el ayuntamiento, y los sectores productivos de la ciudad hicieron que los efectos de la COVID se ralentizasen un poco. Recordemos que entre el Gobierno de Aragón y la ciudad de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, la inversión destinada a ayudas, muchas de ellas al fondo perdido, al sector productivo de Huesca, alcanza los 7 millones de euros, que es una cifra yo creo que muy relevante y muy importante. Iniciativas como Bonos Impulsa, incentivación del consumo y del comercio hicieron, lógicamente, que se mantenga en este presupuesto que hemos aprobado y que se mantiene también como una herramienta útil para incentivar el consumo. Y luego todo lo que es el tejido social de la ciudad, que siempre ha estado allí en momentos de dificultad y que ha sido un aliado y un complemento fundamental a la acción de la administración en atender situaciones de vulnerabilidad que podría haberse generado fundamentalmente a consecuencia de la propia COVID. Vamos por partes, alcalde, si le parece. Hablamos de presupuestos, que es lo que está ya aquí encima de la mesa. Estos presupuestos de 2023, además, va a ser un año... es complicado porque hay elecciones de por medio, a partir de febrero, marzo, no se pueden hacer, depende de qué actos, pero ¿qué nos va a dejar este presupuesto para el año 2023? Yo subrayaría que se ha conseguido algo que yo creo que requiere también cierta importancia, ¿no? Hemos incrementado en cerca de 4 millones de euros las inversiones a lo que ya tenía el Ayuntamiento de Inversiones. Estamos superando los 8 millones de euros en inversiones para el 2023. Al mismo tiempo hemos mantenido y hecho frente a lo que ha sido el incremento en costes energéticos y lógicamente también atender lo que son las subidas salariales del personal del Ayuntamiento, que no es menor. Estamos hablando de más de 500 trabajadores y trabajadoras. Eso por un lado, pero por otro lado hemos conseguido que en los últimos años, desde que yo soy alcalde en el 2015 hasta hoy, la deuda se ha reducido de 21 millones de euros a 11 millones de euros. Es decir, la hacienda saneada es una, la hacienda local es una hacienda saneada y además yo creo que es lo mejor que podemos hacer en un año que es eminentemente electoral, es decir, dejar las arcas municipales en un excelente estado. Y al mismo tiempo hemos sido capaces de coger fondos europeos en estas convocatorias que ha habido para acciones importantes de la ciudad, fundamentalmente vinculadas a conceptos de movilidad, a conceptos también de eficiencia energética y conceptos de administración electrónica. Yo creo que eso ha sido importante y que eso es un trabajo muy importante que afecta a los trabajadores municipales porque hay que preparar proyectos y requiere un procedimiento importante. Y bueno, esa captación de esos fondos yo creo que también ha sido una cuestión fundamental durante este ejercicio 2023. ¿Se ha notado o se va a notar el aumento de los costes energéticos, la luz, el gas en los próximos presupuestos? Sí, afortunadamente estamos de bajada ahora en lo que son los costes. Implementamos partidas presupuestarias a lo largo de este año para hacer frente a lo que fue, los picos de subida más importantes y aplicamos políticas también de control del gasto, de eficiencia del gasto en la propia ciudad, en alumbrados públicos y demás. Quiero decir que eso también se ha notado, ese ahorro, y por otro lado se ha hecho frente a lo que ha sido la subida y se prevé que los precios no sigan aumentando, sino que sigan en bajada y por lo tanto el presupuesto pueda asumir de una manera, cómoda los costes energéticos.
No hay que olvidar que este año 2022 hemos también sufrido la sequía y por lo tanto afortunadamente y en colaboración pues, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, en lo que ha sido la gestión de las reservas hídricas y que tiene que ver para el consumo de boca, y también con las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento, hemos conseguido que Vadillo, que estaría seco de no haber tomado determinadas medidas, mantenga agua, fundamentalmente también para complementar una parte, aunque sea pequeña, para la ciudad, pero sobre todo para no dejar sin agua a los 17 municipios y 48 núcleos que beben de Vadillo y, por lo tanto, que tiene esa importancia. Y por otro lado, hemos conseguido concluir inversiones importantes en la toma de emergencia de Valdabra, que nos ha permitido, no que no hubiera agua suficiente, que la había, sino potabilizar toda esa agua para introducirla en la red, con todo lo que conlleva esa modificación a nivel de sensores, de válvulas, etcétera, porque lógicamente el cambio de la orientación del agua de Vadillo a la que viene de Valdabra puede originar muchos problemas de presión y de reventones en las tuberías, y afortunadamente con esas inversiones y esa telegestión del agua hace que, bueno, pues los ciudadanos de Huesca no hayan notado ni cortes de agua, ni haya, como consecuencia de la sequía, ni hayan notado cortes de agua por averías importantes. Bueno, además, creo recordar que de Valdabra se puso en aquella sequía 2005. En 2005 la ciudad de Huesca llegó a tener, Vadillo llegó a estar a 0,2 hectómetros cúbicos, prácticamente inutilizable, y la ciudad pudimos tener agua gracias a la conexión de emergencia de Valdabra, que se hizo en tiempo récord, más de 2.000 millones de las antiguas pesetas en poco más de 3 meses de inversión, y se dio solución a una ciudad. A veces nos olvidamos, y claro, pues una ciudad como Huesca, con más de 50.000 habitantes en aquel momento, lógicamente no podría haberse abastecido por tanques o por cubas de agua, como las poblaciones pequeñas, con lo cual hubiéramos entrado en un proceso de emergencia nacional. Ocurrió ya en los años 90, cuando se planteó, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla su evacuación por la sequía. De eso nos olvidamos cuando llueve, pero en momentos importantes de sequía ha vivido este país, lo vivió, como digo, esa ciudad, Sevilla, y lo vivió la ciudad de Huesca en 2005. Afortunadamente también se resolvió rápido y, por lo tanto, un bien como el agua, que es finito y que es limitado, pues corre riesgos de no estar, digamos, para poder ser utilizado. Por lo tanto, lo que es esa sensibilización de cara a la importancia que tiene el agua, que a diferencia de otras energías, porque hay energías alternativas, el agua no tiene alternativa, o hay agua o no hay agua. Recalcaba una Huesca de un poquito más de 50.000 habitantes. Para ser una capital de provincia, 50.000 habitantes, Huesca tiene mucho que enseñar a la gente que nos venga a visitar, desde estrellas Michelin, visitas turísticas, en fin, el patrimonio de Huesca como ciudad pequeña, hay que ser realista, Huesca es una ciudad pequeña, 50.000 habitantes, tiene mucho. Sí, Huesca es una ciudad que tiene mucho patrimonio monumental, tiene también valores excelentes en materia de gastronomía, es decir, es una ciudad acogedora, es una ciudad cómoda para visitar, y Huesca nos abre en pocos minutos a la naturaleza y nos acerca mucho al Pirineo. Claro, el Pirineo es un vecino con un gran potencial, es decir, precisamente yo creo que muchas personas que visitan el Pirineo pasan por Huesca pero no entran a Huesca porque su destino es el Pirineo. Conseguir que Huesca sea destino turístico es algo que en diferentes años lo tenemos como objetivo, yo creo que esta corporación y otras, ¿no? Que se pare en Huesca, que se cree Huesca como destino turístico, que sea visitable y por lo tanto podamos aumentar nuestro caudal de visitantes y de turistas. Es cierto que la pandemia conllevó un proceso en el que se potenció mucho el turismo seguro y el turismo de interior. Y ahí Huesca también estuvo, acogiendo turistas que no se iban a grandes puntos, digamos, saturados de visitantes, sino que buscaban otro tipo de turismo. Yo creo que esa ha sido una oportunidad que la provincia ha aprovechado bien y, por lo tanto, yo soy optimista de cara a futuro, en el sentido de que nos van conociendo más, nos van visitando más y Huesca está encontrando ese punto intermedio entre el Pirineo y las grandes urbes
para también ofrecer ese atractivo turístico como destino turístico. Si hablamos, alcalde, llega a la alcaldía en 2019, los tres siguientes años no han sido fáciles. Sí, para nadie. Para nadie. Es decir, nadie contaba. Saber tomar decisiones en ese momento es complicado. Sí, nadie contaba que íbamos a vivir una pandemia. Igual que nadie contaba que íbamos a vivir una guerra en Europa. Es decir, al final, yo creo que el ser humano se localiza ya en un hábitat donde hay cosas que piensa que no van a ocurrir nunca, y ocurrió una pandemia. Estos años en Huesca, en la ciudad, desde el 2020 con la pandemia, 21, este año 22, yo subrayaría que ha sido un año de muchos acuerdos en el ayuntamiento, que yo creo que es un valor de los municipios frente a otras instancias, ¿no?, de políticas y del Estado o de la comunidad autónoma. Los ayuntamientos hemos sido capaces de adoptar muchos acuerdos unánimes. Más de 150 acuerdos en la ciudad de Huesca, modificaciones presupuestarias, sacar fondos para ayudar, como decía antes, al sector productivo. Es decir, y ha habido una cogobernanza. Todos los días durante la pandemia, a través de videoconferencias, se celebraban juntas de portavoces. Y por lo tanto, todos los grupos tomábamos decisiones inmediatas en la ciudad y a muy corto plazo. Y se realizaron plenos a través de las videoconferencias, y al mismo tiempo también pues conseguimos generar ese ambiente, ¿no?, de acuerdo y de consenso en la ciudad, que ha sido tremendamente productivo. No quiero imaginar lo que supondría o lo que hubiera supuesto afrontar una pandemia que conlleva desinfecciones de calles, desinfecciones de colegios públicos concertados, de residencias, desinfecciones de todo, triplicar las ayudas de urgencia, cómo llegar a esos domicilios que necesitaban ayudas y que no podían ir a los supermercados porque la propia movilidad estaba limitada. Es decir, ahí hubo una cooperación tremenda de las entidades sociales principales de la ciudad. Bueno, yo creo que hubo un gran acuerdo y un gran trabajo en común. Pensar que afrontar una pandemia sin acuerdo hubiera sido horrible, terrible, hubiera sido una desgracia para todos. ¿Qué espinilla lleva clavada con la que terminará la legislatura? Me hubiera gustado, pero no, las circunstancias no me han permitido hacer esto en la ciudad. Bueno, como decía un gran alcalde, Enrique Sánchez Carrasco, él decía que la política municipal es una sinfonía inacabada, ¿no? Y siempre hay cosas que hacer y siempre quedan cosas pendientes. Bueno, yo estoy satisfecho como ha ido el mandato de estos 4 años. Estoy satisfecho precisamente por eso que decía antes. Hemos sido capaces de generar grandes espacios de acuerdos y de preocuparnos por lo importante, que son los ciudadanos. Hemos sido capaces de apoyar mucho y muy directamente al sector productivo de la ciudad. Hemos sido capaces de sacar adelante eventos que nos han puesto en el mapa a nivel nacional en tonos muy positivos. Y hemos sido capaces de muchas cosas. Siempre quedan cosas pendientes. Posiblemente me hubiera gustado poder acabar el mandato con las obras de Martínez de Velasco comenzadas, ¿no? Posiblemente. O con la estación intermodal en proceso de conclusión en colaboración con Adif, que son cosas que son conversaciones que van lentas y que tienen un ritmo lento, porque cuando sales a otras administraciones los ritmos y los tiempos cambian. Son cosas que me hubiera gustado, que están encarriladas y que es posible que el siguiente mandato se concluyan. Pero hay cosas que se han hecho rápido, que la pandemia también ha supuesto un empujón importante. Es decir, hemos completado una administración electrónica, yo creo que de manera muy interesante. Antes de la pandemia, la relación con el ayuntamiento de los ciudadanos de Huesca eran 70 presencial y 30 telemáticamente. Después de la pandemia, la relación con el ayuntamiento es el 80% telemáticamente y solo un 20% presencial. Es decir, eso significa que ha habido una revolución dentro de la propia administración para lo que es la relación con los ciudadanos y ciudadanas. Y al mismo tiempo también, bueno, pues nos ha permitido concluir Valdabra, por ejemplo, como comentaba al principio, que es un tema muy importante y muy interesante. También me hubiera gustado, pues, o me gustaría y espero que así sea, que en el 23 estén licitadas las obras del embalse, de la traída del embalse de Monte Aragón a Huesca. Ese es un compromiso del Ministerio. El proyecto está prácticamente concluido por Aquaes, la empresa pública del Estado que se encarga de este tipo de asuntos.
Y ese es un aspecto también importantísimo en la agenda de la ciudad. Eso dará un respiro importante. Y no hay que olvidarse de que Amazon Web Service ha abierto ya la actividad en la ciudad de Huesca. Y somos la octava región de Europa, en Aragón y concretamente en Huesca, junto con el Burgo de Ebro y el Villanueva de Gállego, los que albergamos esa octava región, que sin ninguna duda va a tener una repercusión importante y donde ya ha habido anuncios de otras empresas de ubicación en la ciudad de Huesca, precisamente por el reclamo que significa tener una empresa como Amazon ubicada en nuestro suelo tecnológico e industrial de Huesca. Alcalde, el próximo mandato, el alcalde que llegue, sea usted o sea otro alcalde, siempre decimos que es importante que el alcalde anterior pues le diga qué le gustaría o por dónde debería ir. Y mi pregunta es, ¿qué debería el próximo alcalde que llegue a Huesca, qué cree, en su opinión, que debería de hacer en los próximos 4 años? Bueno, yo espero seguir siendo un alcalde, espero ganar las elecciones, gobernar en solitario como este mandato y poder continuar con esa senda de agenda para la ciudad. En cualquier caso, lógicamente, la palabra última la tienen los ciudadanos en unas elecciones y siempre ha sido tradición en esta ciudad que cuando ha habido cambios de gobierno ha habido un traspaso de poderes donde, sin intentar invadir los objetivos más inmediatos o a corto plazo del nuevo gobierno que se crea a raíz de las elecciones, sí que se ha puesto encima de la mesa los asuntos que estaban en marcha, ¿no? Eso yo lo hice en el 2011 cuando Ana Los fue alcaldesa y yo dejaba de ser alcalde, y lo hicieron conmigo en el 2015 cuando Ana Los dejó de ser alcaldesa y yo llegué a ser alcalde. Ocurrió también en ciclos anteriores, pues Enrique Sánchez Carrasco con Luis Acín o de José Luis Rubio con Fernando Lugo. Quiero decir que siempre ha habido una relación de intercambio normalizada como debe de ser en democracia. Simplemente, seguro que están viendo los más pequeños de la casa, dicen que el alcalde tiene línea directa con los Reyes Magos y, alcalde, vienen con total normalidad y además cargo de juguetes. Sí, yo les diría a los niños que estén tranquilos, que los niños en Huesca y las niñas se han portado bien. Han tenido un comportamiento muy responsable, lo demostraron así durante la pandemia. Fueron los ciudadanos más responsables de toda la ciudad. Y por lo tanto, esas cartas que habéis escrito a los Reyes Magos, yo creo que se van a cumplir todas. Que apenas habrá carbón, yo creo que en Huesca no habrá carbón. Es posible que en otros sitios a lo mejor, pero en la ciudad no. Por lo tanto, los niños esa noche a disfrutar de la llegada de los Reyes y luego a disfrutar de esos juguetes y de esas peticiones que habéis hecho. El casino, con total normalidad, Plaza de Navarra, a disfrutar de ese espectáculo. Un espectáculo magnífico. La cabalgata de Reyes es uno de los eventos más multitudinarios, junto al cohete anunciador de las fiestas del día 9, que vive la ciudad y, por lo tanto, lo vive con una alegría y una espontaneidad tremenda. Es que además, alcalde, del sitio, el casino, ese entorno es inmejorable. Es inmejorable y además al mismo tiempo lo hacen inmejorables esa ilusión que ves en las caras de los niños aproximándose al casino y sobre todo viendo cómo llegan las cabalgatas y cómo llega esa ilusión cada año. Pues alcalde de Huesca, Luis Felipe, muchísimas gracias por haber dedicado este ratito a todos los telespectadores de Alto Aragón Televisión y bueno, prácticamente ya con esto, no sé qué va a hacer estas navidades, y con la familia, va a disfrutar de Huesca, de sus calles o... Sí, pues voy a hacer lo que van a hacer muchos orcenses, ¿no? La familia, la ciudad, los rincones de fiesta y vivir la Navidad con esa normalidad que nos ha devuelto el hecho de que el COVID ya esté más alejado, aunque hay que ser prudentes y responsables. Muchas felicidades a todos y que pasen unas buenas navidades. Alcalde, Luis Felipe, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, telespectadores de Alto Aragón Televisión. Nos vamos hasta aquí este programa de Huesca en Fiestas Climatel. Regresamos ya el próximo día a las 2 de la tarde, como siempre, en su televisión de confianza, en Huesca, la televisión de Huesca, redifusión a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Pasen muy buena tarde.